Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto en poderlos saludar. Permítanme hacer una pequeña corrección, sí. Yo sabía que había algo curioso. Ándele mejor, mejor, ándele mejor así. Mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en poderlos saludar. Bienvenidos a esta edición, una nueva edición, de hecho, de La Sobremesa con El Mike. Saludar a todos los que se vienen incorporando rápidamente a esta transmisión. En fin... Uh, ¿Qué te digo del tema de lo de ayer? Vamos a abordar algunos aspectos a casi 24 horas de que haya terminado el, el partido y haya habido una, una decisión, diría el clásico, haya sido como haya sido, pues uh, muchas cuestiones muy sobadas. Mi comentario editorial es que qué necesidad, qué necesidad que la América se imponga como campeón. Bajo, esta, bajo estas condiciones. Cuando yo digo, bueno, si, si son superiores y se si tienen toda esta superioridad, digo, le ponía un ingrediente bien interesante, porque de todos he sabido, de todos he sabido, de hecho en los audios del bar ya lo estuve escuchando, le están diciendo que Israel, que le mete mucho colmillo, le mete barrio, incluso Hugo Sánchez decía, no, es que sí, yo hacía eso, tácitamente dijo, yo hacía eso. Y me marcaban penal a Falvo y es penal, y todo está bien. Es penal porque lo marcó el árbitro. Sí, ya punto, ya son campeones y todo. Pero, ponte en esta. Visualiza esta circunstancia. Híjole. Resulta, pasa y sucede que se los anula. Vamos a un mundo paralelo. ¿Qué te parece? Así como que dimensión desconocida. Uy, 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 uy. Un mundo paralelo. Eh, reviertan la decisión no penal, como se dice hoy en día, con con mucha claridad no penalation ahora le puedes seguir el partido 0-0 no no determinaba ¿Qué, ¿Qué hacía a que los jugadores ju tuvieran más ahínco? Que los del América pues, se volcaran con más eh, ganas de ir hacia el frente y que los de Cruz Azul se desaletargaran de ese momento en el cual había caído el partido para ellos. Y hubiéramos tenido un mejor espectáculo en los últimos 15 minutos del, de, la, de la final de vuelta. Creo yo que ese partido estaba para tiempos extras y penales. Que creo que eso hubiera sido lo justo. Tú ya escuchaste eh, 18 mil veces que dijeron: el, primer, el de ida fue para la América y perdonó, y salió vivo Cruz Azul. Y en el de vuelta perdonó Cruz Azul este, y América se impuso como campeón. Pero decidir la final con esta polémica. No, para todos los que nos encanta esto y estamos ahí opinólogos y estamos y hablamos y nos metemos y nos apasionamos y queremos que nuestro equipo Bravos Juárez este, luzca y salga y todo este tipo de rollos, de repente decimos, híjole, qué mala onda que así se defina un, un campeonato. Si lo viera esto al revés y dijeran, a ver, ¿y si Bravos saliera campeón así? Eh, ¿Tú dirías que no está chido, Mike? Pues yo te diría, con toda la honestidad del mundo, te diría que. Tenemos un campeonato manchado y creo que este 15 está manchado. La verdad para América está manchado. Ponle como quieras, ponle como, como gustes. Repeticiones, todas las del mundo, comentarios, todos los del mundo. El particular del Mike, déjame te digo que el, está manchado, punto. Así de sencillo, punto, punto, punto. Y le doy la bienvenida a quienes ya están con nosotros. Nalo Reyes, Miguel Galindo, Draco Draco, eh, Julián Lara, Daniel Zavala, ¿Qué hay para bravos? Pregunta Esteban Sinape, Víctor Rivas a Ali Carrasco ¿Y ¿Sabes qué es la parte más gacha? Que ya tenemos una semana de pretemporada y no hemos tenido un solo, uh, una sola convocatoria, un solo tema con prensa, un solo, un solo acercamiento con Barbieri, con, con todo esto, el equipo se va a ir el día 30 es decir, dos días, se van a ir y se van a perder, es esa es la parte complicada que a veces eh, el Mike batalla batalla para poder entender dices no 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 este quisiera yo pues un ejercicio de mayor proactividad claro no tanta como la de este señor verdad que se lo llevaron guardadito y se lo llevaron ahí incluso en, en ropa interior porque a quién demonios se le ocurre Damas y caballeros, está como aquel tipo que estaba celebrando allá en Argentina y se quiso lanzar sobre el camión y bolas estaba sobre en un puente y valió queso. Pedro Porras, buenas tardes, Víctor Rangel, José Luis Muñoz Sánchez, saludos para todos ustedes y para todos los que gradualmente se van incorporando. Bueno, así como de insensato este señor, así como de insensato la decisión de el, del arbitraje, creo que era. Visto, eh, fue visto y fue determinado, y fue platicado y fue observado tempranamente que la jugada no era un penal. Ya digo, pues ahí queda el, el tema, ahí queda el comentario, ahí queda. La parte más difícil es que ahí está el campeonato, la frustración para un equipo que hace una buena temporada, hay que decirlo, sí, hace una buena temporada la gente de, de Cruz Azul, pero no les alcanza y los Cruz Azulinos. Pues claro, así como que tronando de lo, de lo, de lo más terrible. En fin. Ah, qué caray. Qué caray con este tipo de cuestiones. Pero pues es, es, es lo, que, lo que acontece, lo que sucede. Y bueno, ya, ya revisando temas, ya haremos nuestro ejercicio de pizarrón. Yo sé que les encanta, les apasiona. No, no se creen, este, es parte del contenido de este programa. Pero déjame te comento que, déjame, te comento que est estos hombres. Uh, en el, en el tema de, de, de lo que hace Jardiné, creo que sí viene muy, muy, muy a menos, muy, muy a menos el final de la temporada. Creo que hay más dudas ahorita. Este, hay, hay, hay muchas dudas sobre el tema del futuro de, de América. Eh, veía por ahí una nota que eh, Baños dice que sí, va muy avanzada la salida de Julián Quiñones. Que si sale Quiñones, habrá sido uno de los talentos más desperdiciados que tuvo la América. Por una sencilla razón: porque no lo pusieron a jugar en su posición. No es el Quiñones que le gana el tema de la naturalización para ser convocado con la selección mexicana. Y es culpa irremediablemente de las decisiones. De, de André Jardiné porque lo pone a jugar una posición que, que no, no, es, no es la de él, no es la que lo hace atractivo, no es la que lo hace este uh, funcional anotador uh, en fin, ahí vamos, le podemos poner los adjetivos que quieras pero pues bueno, no es y es decisión justamente de André Jardiné quien toma la decisión establece que el su sistema de juego debe ser otro y pues bueno, en fin. Y en la contraparte en la contraparte, ¿a quién es el otro que tenemos por aquí? Ni más ni menos que al señor Anselmi. Bueno, eh, Anselmi tuvo una buena temporada. Esto era la fecha 2. Venían del abucheo, venía del, del empate contra Bravos. La jugada que. Ya me corrigieron, Beto Valdés. Dije, el, el penal que fallan. No, no fallan. La detiene el portero. Pues bueno, y aquí sacaba el primer punto de la temporada para la, la gente de, de, de Cruz Azul. Pero bueno, y en ese momento nadie nos hubiéramos imaginado que Cruz Azul iba a llegar a la final. Bueno, ahí están, llegan a la final y pues uh, se quedan en la orilla nuevamente como institución. Creo que tienen más... Uh, es esta la jugada que te digo. Tintirín. Ahí, en esa toma de decisión que lo alcanza a sacar a Sebastián con diría Don Carlos Milok que en paz descanse. Él no me compartía conferencias de prensa. Eran verdaderas misas lo que daba a una sola pregunta Don Don Carlos darle mérito al rival. Ahorita voy a ir a, los comentarios, a los comentarios de tuyo, todos ustedes damas y caballeros, pero, pero pues bueno es, es, es que la dos, historia del, si de lo que sucede mañana. el día de ayer, haremos un poco de pizarrón para ponerle sal y pimienta a este ejercicio pero sí una buena temporada de Marcel, me van a decir, no, bueno, ayer se comentó hasta el cansancio, es que Toro y toro se, se lastimó, sí, perfecto plantel más corto, sí eh, creo que tiene en el en la suma resta tiene más eh, mérito ahorita lo de Anselmi que lo de Jardiné, porque el equipo América termina jugando, eh, viene a la baja, sin una baja eh, notoria. La curva de rendimiento de lo que dice nuestro amigo Beto Valdés. Bueno, en fin, vamos ahora entonces con un poquito de ejercicio de pizarrón. Algo que habíamos establecido y habíamos dicho aquí eh, rápidamente en, en a lo largo de los, de, de los días previos era este asunto: era este tema de, el, de cómo ubicar, a, cómo, cómo frenar a la América. Y pues sí, la forma de frenar a la América, sabemos que este, pues, chicote, uh, este. Ay, los Re, este, no es Reyes es Juárez, luego está Lipnowski y luego aquí está Israel Reyes y luego aquí está Jonah y luego aquí está este, Fidalgo. Fidalgo era el hombre anular y lo, lo hizo muy bien el día de, de ayer Cruz Azul. Este, um, y luego pues ya sabes que, que está, acá está Quiñones aquí va Valdés, aquí va Cendejas y aquí va Henry Martin. ¿Qué era lo que estaba sucediendo el día de ayer? que Valdés tenía que bajar hasta esta posición, hasta aquí. Le estaba dando ataque de Avilés Hurtado, le estaba dando ataque de a veces lo que hace Guiñac, que baja demasiado para poder hacer que la jugada prospere. Pero pues bueno, esto fue lo que se vivió el día de ayer, esto fue lo que se presentó en la, en, en la cancha. ¿Por qué? Porque eh, estaba tapando y estaba haciendo muy bien su labor eh, Cruz Azul, aunque... Algo que sí noté y que me llamó la atención es que, y ahí es donde creo que se equivocó este Anselmi, que no metió a este muchacho, creo que es el 14, ¿no? Este, uno que entra aquí con, con mucha habilidad. Antuna y los remates de cabeza, está claro que, que no es lo de él. O sea, Antuna, en la primera que remata, te podría decir que remata a lo güey, porque nomás gira, sin tratar de darle colocación, se la encuentra y gira. Pensando que va a caer automáticamente para hacer un gol y no, se la pone en las manos a Malagón. Que Malagón sí tuvo ahí como que dos o tres que salva a él, pero dos se las pusieron muy fácil. Entonces te digo, supo bien tapar y, y, y meter aquí eh, Anselmi, hacer que este hombre no tuviera la facilidad. Cuando Fidalgo, y ya como doy lata con eso, cuando Fidalgo tiene control del balón y te alcanza a, a salir y se acompaña con alguien, normalmente es la posición de Fidalgo. Evoluciona la jugada aquí con. con. Ay. Con Quiñones. O, en su defecto. El acompañamiento con Valdés. Y aquí Valdés es peligrosísimo. O el cambio de juego acá con Sendejas. Y Sendejas ya sabemos que agarra y se mete. Y es muy creativo. Sin lugar a dudas. Qué pena que este muchacho no pueda estar. Con la selección Mexa, que por el otro lado dices, bueno, y si estuviera con la selección Mexa, ¿qué pasaría? Los leo, los leo a todos ustedes para ver qué es lo que están comentando, qué es lo que está sucediendo en las redes. Bueno, este, mucha gente, Esteban Sinape, que hay para Bravos, uh, Shaba Calero, buenas tardes. Imagínate a Nacho, pues Nacho consciente que el equipo que América ha tenido una baja de juego impresionante. Este, Pedro Porras, subiendo esa escalera. Eh, bueno, en fin. Este, Guadalupe Ibarra, Mario Martínez, Ávila Guerrero, Draco Draco, saludos desde Torreón, mi Mike. El fútbol se gana con goles independientemente si fue o no, no fue. Arriba, los poderosos, los poderosos de la frontera más bella del de mundo. Por los poderosos, ¿a quién te refieres, Draco Draco? Sí, es cierto, y ayer lo sentenció. Tú que dijo, nah, esto es de meterla. Y si le metió colmillo a Israel, bueno, sí, pues digo, no tiene la culpa Israel. ¿Tú qué hubieras hecho en esa circunstancia? Tú que realmente hubieras hecho, a ver, tú, tú que hubieras hecho bajo esa circunstancia, la neta, tú que hubieras hecho, si hubieras, estuvieras en los botines de Israel, pues agarras y aflojas el cuerpo y arrastras el pie y te matan, ¿sí? a veces que te matan, pues si es por ganar, pues cualquier truco es válido. Laura Galván, buenas noches, este, ¿qué haces allá en, en Torreón, Draco Draco? Laura Galván, buenas, José Jiménez, Arturo Hermendariz. Uh, no hay novedades en, en Bravos José Jiménez. Yo creo que vamos a tener que esperar dos días más, bueno, tres, 28, 29 y 30 para conocer las bajas del equipo, porque hay que recordar que muchos jugadores tienen contrato. Olvidemos, las cartas no existen, ¿eh? De que quién es dueño de la carta, no. Son los contratos que tienen los jugadores y los contratos tienen una fecha de vigencia. El único que se aceleró para decir, tienen tele, ahí se ven, ahí los guacho es ni más ni menos que Tala Tala dijo. Ahí nos vemos. Adiós, 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 adiós. Ok, eso fue lo que dijo el buen tala tal Andrés Salcido, César Valles, Manuel Chicato, todo lo a ver, ¿qué pasó con lo de Benedetto? Salió hace como tres semanas, ¿te acuerdas? ¿Dónde está ese asunto? No ha podido este eh, concretarse. Estoy en gestoría de una entrevista con Beto Valdés para cuando regresen de Puerto Vallarta. A Rosy Escobar, buenas tardes, no te tenía registrado aquí, bienvenido. Bienvenida, Diego Alberto Rodríguez. Bueno, más información del mundo mundial del, del mundo. Eh, de lo que sucedió en el... Víctor, lamentable que siempre busquen algo, pero si esa jugada hubiera sido a favor de Cruz Azul, te firmo que todos estarían diciendo que fue un penal. Claro, es, es que esa es la parte interesante, es el precio que la América tiene que pagar por ser el más grande de México. Mira, mmm, ¿Será realmente el más grande de México? ¿Cuántos títulos no pudieran tener esa, ese tema de duda? O a ver, si hubiera sido al revés, pero no fue al revés. Ese penal fue a favor del América. Yo hubiera querido, y con esto tengo mucho conflicto con Nacho, porque dice, no, es que me van a estar tir y tir. Le digo, no, yo no le tiro. Si el América hubiera salido a jugar por nota ayer y hubiera jugado a un nivel superior y hubiera sido superior, necesitaba ser este. ...imponente, dominante sobre Cruz Azul... ...el campeonato este está manchado... ...está como eh, los cuadrangulares de Sammy Sosa... ...como los cuadrangulares... ...ah, el récord de Barry Bonds... ...el récord de, de cuadrangulares de Barry Bonds... ...sí, rompió el récord... ...pero todos sabemos que, que está truqueado... ...entonces tiene esa connotación de que no es legítimo... ...ustedes los americanistas necesitaban legitimar... ...y no necesitaban eso... Por lo que tú quieras, el gato determina eso. Los del VAR haciendo un buen contrapeso. Ya escuchaste los audios siendo no, espérate, no, no, no es, no es, no es, no es. Y el vato agarra y ah, se lanza y dice, sí, ya, órale, vamos. Error. Ustedes estaban, es más, y estaba como para que hubieran metido un gol más, para que hubieran dicho, ah, ok, no fue solo el penal, pero como es solo el penal y es a su favor, mancha esto. Eh, el bicampeonato dice, es, ah, ok, está bien, ok, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque está en la estadística. Pero no está en el sentir general del aficionado. Y dice, ah, ok, 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 ok. Y no lo merecía eh, América, no lo necesita el fútbol mexicano, que esa es otra parte. ¿Por qué? Porque tú y yo, bueno, se nos va a olvidar esto y va a empezar en la apertura, vamos a ir a ver a los bravos contra el América, contra el Eintracht Frankfurt, vamos a andar ahí de. Como alguien dice, chile bolita ahí, va. vamos a andar de aficionados, porque esa es la esencia de ser aficionados. No importa de qué tamaño sea la decepción de tu equipo, ahí estás a la temporada siguiente, porque tienes esa esperanza que tu equipo va a salir campeón el próximo torneo. Y sobre la marcha vas viendo que, ay, no, no, pues así no vamos, chin. Este, no, hombre, ya no estamos dentro de los cuatro, ya no estamos dentro de los ocho, ya no estamos dentro de los diez. Ay, güey, ahí viene la multa, y es lo que vivimos temporada por tras temporada. Ese es el gusto de. de, de de ser aficionado. Pero bueno, con tacha. Y este rollo, pues al que ya se lo contesté. Benjamín Parra, buenas tardes. Héctor Javier Velázquez, Alonso Cruz, Luis Villegas, Miguel Delgado, Ariel Viviano. A Víctor Rangel. ¿Tú eres americanista, Víctor Rangel? Esa es la pregunta que tiene el Mike hacia con todos ustedes. Bueno, noticias alrededor de la Liga en esta pretemporada. No, no es así como que del, del otro, otro, otro mundo. Pero aquí la tienen. Lo más novedoso en esta semana es, justamente, no. Él no es el técnico de Puebla, no. De ninguna manera. ¿Quién es el técnico del Puebla? Bueno, el técnico del Puebla es el chap, el Chepo de la Torre. Habían soltado un borregote, incluso aquí los editores de Tiempo Deportivo ya lo regañamos porque habían publicado que había sido el profe Cruz, el nuevo director técnico del Puebla. Dije yo, no lo sacaron de un baúl y cosas así por el estilo. Ahí está el momento en que ya te darás cuenta que le están poniendo su chamarrilla al, al, al Chepo del, de la Torre. Estaban pasando muy malas con Karevic y, pues bueno, ahí están ya el el nuevo DT del pueblo, un hombre que jugara algunos años con La Puente jugó con el mortero de avena con este Poblete, en fin es más, ahí estaba el porterote del eh, eh, Aguilar ¿cómo se llamaba el porterote del de, que después tuvieron las cobras? pues bueno, en fin pero es, es sangre nueva o oh, dar, una, dar una vamos una este una renovada a las intenciones que tiene el Club Puebla de caro a la próxima temporada. ¿Le sentará bien? Eh, ya lo veremos. El tiempo no lo dirá. El tiempo lo determinará. Más noticias. Alrededor de la uh -huh, alrededor de la Liga MX. Tijuana, los cholos de Tijuana están cometiendo un suicidio. Te lo advierto. Tú vas a decir, Mike, eres un enganchado. No, fíjate que no soy. Me, no me cae gordo. Osorio nos jugó el dedo en la boca a millones de aficionados mexas. Sí, nos puso el dedo en la boca. Nosotros le creímos y todo aquello y bla 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 bla. Bueno, entonces pasa y sucede que este lo nombran direct, sale de la selección mexicana. ¿Qué pasa después? Nada. Resulta que este se va a un club en Colombia para afuera. Luego lo mandan para Brasil también. O sea, no le ha ido nada bien a este señor. No le ha ido nada bien. Y este globo, así inflado horriblemente, es cortesía de, de un vival llamado este, Cantú. Así es. Cantú, el, el hombre que vendió espejitos ahí en la selección mexicana. Y ese es el resultado. Y lo compra, lo trae. este Tijuana, vamos a ver. Digo, de seguro lo vamos a ver un torneo. Porque la res rescisión del, tor del contrato... Está muy, 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 muy cañón. Bueno, este. Continúo con Ariel Viviano, continúo con los comentarios de Luis Villegas, Alonso Cruz, Héctor Javier Velázquez. Si es, sí si es penal. En el fútbol, los jugadores de campo pueden jugar el balón con cualquier parte del cuerpo, menos las manos, pero a poco para cometer falta solo con los pies. Reyes la busca, pero es la viveza del jugador. No entendí muy bien tu justificación, Ariel Viviano. Eh, se aviva, le mete colmillo, le mete a barrio, la verdad. Pero ya vimos que fue un, dode, un penal de pecho, eso sí. Este, bueno. Uh, estoy leyéndote nuevamente para tratar de encontrar el sentido. Uh, Pueden jugar el balón con cualquier parte del cuerpo, menos con las manos, sí. Pero Rotondi no juega la pelota con alguna parte del cuerpo. Se barre, sí, decir, de, derivado de la desesperación y del error que comete, que le roba la este, donde le roba las este ay donde le roba el balón sendejas ay, eso, eso es clarísimo cometer falta solo con los pies rey la busca pero bueno qué te digo Ariel Viviano diría el clásico ya lo pasado pasado bueno en fin uh, Draco Draco el bar es solo un auxiliar para el central la decisión la tiene el Silvante... y creo que él la vio de frente arriba los poderosos bravos muy bien Draco Draco excelente Eres un vato de, que está en la laguna, pero no dejas de ser bravo. Uh, Sánchez, Tomás, Neo, Rey Martínez, nada que festejar para los americanistas. Lo más grosero es lo de hoy, los audios de, del, del bar, el que festeja diciendo a huevo. Y la imprudencia del otro Rotondi, claro, es, hay una complicidad. Para esa cuestión era necesaria una complicidad, que de hecho se había salvado de la tarjeta cuando le da su llegue a Cendejas ahí parado como, fíjate, cómo se presta, ah, cómo es el fútbol, cómo es el fútbol, ahí te va, héroe y villano, Rotondi, héroe, y le estaban gritando ahí en el partido de ida, y termina siendo el villano de la final, regala el penal, regala el título, y todo lo demás, bueno, en fin, uh, no hay nadie, nadie peor que Martino, dice Rey Martínez, pues no te creas, este también, sí, bueno, coincido contigo, pero está Martino y en el siguiente escalón este roto, ándale pues está este señor Osorio criminal mortal lo del bueno este Rubén López en la jugada sin bar claro que sí sería penal porque el jugador siempre va a querer engañar al árbitro pero para eso está el bar que vaya y lo vea y no se deje engañar es lo que hace pensar mal exacto muy cierto lo del campeonato la América no necesitan este tipo de ayudas traen buenos equipos siempre y no necesitan esas ayudas claro no necesitarían no necesitarían esas ayudas bueno Damas y caballeros, estamos llegando ya casi a tiempo de reposición. Ah, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo en.? Ah, ¿Qué está sucediendo en el mundo del de básquetbol? Hoy se pudieran coronar los Celtics y llegar a la final. Déjame checo nada más cómo va el marcador de esa serie, porque eh, estaba muy cerrado. Se está jugando el. Se está jugando el último, el, el cuarto partido de la serie. Bueno. Déjame lo reviso aquí rapidísimamente para poder encontrar el ay 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 pues es la cosa bonita cuando necesitas que algo funcione no funciona verdad a ver espérame bueno ahorita lo checamos deben estar al medio tiempo pero está jugando el cuarto partido de la serie ah qué más qué más qué más qué más qué más tenemos para todos ustedes espérame tantito Total, puede coronarse hoy Celtics campeón de su conferencia y mañana lo podría estar haciendo los Mavericks que están sorprendiendo a los Timberwolves. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en, en Mónaco? Pues nada, que Leclerc gana y fíjate del, del cielo al suelo el checo eh, le fue, pero por demás Mal, Mal Piastri de McLaren es el segundo, Carlos Sainz Jr. es el tercero, Lando Norris es el cuarto y ahí te la vas llevando porque el quinto es Russell de Mercedes. ¿Cómo queda? Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos con el streaming que nadie se nos apachurre, ni mucho menos. A Ariel Viviano dice, hay contacto, señor, haya o no haya sido de viveza. Bueno, pues estas son las cosas que, que, que terminan eh, sucediendo de esta manera. En fin, en fin, en fin, en fin. Bueno. Es momento de retirarnos, es momento de ups, <laughs> si sí, es momento de retirarnos, damas y caballeros, a nombre de todo el equipo de producción, nada más te queremos agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy en esta bonita y gustada noche. No sé si me puedes seguir viendo por ahí. Hello. Hello, hello, se ofreció todo esto. Bueno, a nombre de todo el equipo de producción, no queda más que agradecer el hecho de que nos hayas acompañado en esta bonita y gustada noche. Se murió Bill Walton, se murió Bill Walton, una de las referencias del de mundo de la del de NBA. Por aquí está, mira nada más, Bill Walton. Era un centro, hoy le dicen es que era el 3, era el 2, es el 5, un 5, pero el hecho es que él es Bill Walton y ya falleció. Ah, ok, Max Sosa, gracias, 89-85, 89-85 a favor de Indiana, en el cuarto cuarto, Indiana estaría sacando oxígeno. Sí, sí, voy a ir, sí, sí, voy a ir, este, Draco Draco, a cubrir el de los bravos Gerardo Cristóbal Félix Reyes, um, en fin, bueno, y para rematar en qué lugar se queda Checo de los pilotos, pues no muy bien que digamos, porque Checo se nos fue, ups, ups, Checo se nos fue hasta la quinta posición, damas y caballeros.